Pero, ¿qué coño haces? ¡Patrona! ¡Patrona! ¡Patrona, ayúdeme! Yamile, espera, ¿qué sucede? Espera, ven acá. ¡Ayúdeme, patrona! ¡Ayúdeme! ¡Yamile! ¡Patrona! ¡Patrona, ayúdeme, por favor! ¡Patrona, patrona, ayúdeme! ¡No deje que me toque, patrona, por favor! ¡Dame ese teléfono, Yamile! ¡No! ¡No, no, no, patrona! Espera, no. Un momento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡No, patrona, por favor! ¡No deje que me siga haciendo daño, por favor, patrona! ¡Te lo suplico! ¿De qué carajos estás hablando? Yamile, ven acá, sube, por favor, ven. No, no, no. Ven, mamita. No, patrona. Mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Dime. Patrona, es que su marido me está tocando. ¿Qué? Yamile, pero ¿qué cosas dices? Sí, sí. ¿Qué es lo que ella dice? No tengo ni idea, no sé de qué está hablando. Sí, patrona, se lo juro, yo no me inventaría una cosa así. Le juro que tengo pruebas en mi teléfono, se lo juro. Mira, Yamile, no te hagas esto, por favor. Mira, si no tienes pruebas ahí contundentes, no te voy a creer. Patrona, mire, se lo juro, yo no jugaría con eso. Mírelo aquí. Yamile, por favor, no mientas. No me ama. Pero, ¿qué es esto? Tú sabes muy bien lo que hiciste. ¿De qué coño me estás hablando? ¿Por qué hiciste esto? ¿De qué carajo me estás hablando? Tú sabes muy bien lo que hiciste. ¿Cómo pudiste ser? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué hice qué? A ver, déjame ver. ¡No! ¡Dámelo! Pásame el teléfono. ¿Qué demonios es lo que está pasando aquí? ¿Ahora no sabes lo que está pasando aquí? ¿Sabes una cosa? Te voy a quemar en todas las redes sociales para que sepan lo puerco y asqueroso que eres. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué fue lo que hice? Mira, te callas y te largas ahora mismo de mi casa. Pero amor, ¿de qué me estás hablando? ¡Te vas! ¡Te vas de mi casa! ¡Te vas de mi casa! ¡Te vas! ¡Vete de mi casa! ¡Vete! Pero amor. Maldito sea. Escúchame, por favor. No te voy a escuchar absolutamente nada. Vete de mi casa ahora mismo. Mi amor, déjame explicarte. Mi amor. Mi amor. Amor. ¡Licenciado! Le voy a dar una primera advertencia para que se largue de mi oficina. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Ah, ¿no sabe? Licenciada, mire, todo eso es mentira, ¿eh? La segunda, voy a llamar a seguridad para que lo saquen de mis oficinas. Licenciada, pero es que yo no he hecho nada. Todo eso es mentira. Esa mujer me está difamando. Su reputación está manchada. Y así puede perjudicar mi empresa. No lo quiero aquí. Me deja las llaves del coche. Venga. No me toques, en la mesa la deja. Ahí tiene, licenciada. Uy, asqueroso. Ya me brindemos, porque nuestro plan quedó a la perfección. Ganamos el juicio, nos quedamos con todo su dinero y con esta hermosa casa. Ay, sí, patrona. Ya vio, sí, somos un buen equipo. Así es. Así que, pensándolo bien, ya tenemos que buscar nuestra próxima víctima. Ay, pero ¿por qué, patrona? Si se quedó con muchísimo dinero y esta casota. Ay, Yami, eso no es suficiente. Yo necesito... Ay, más dinero. Me encanta el dinero. Rico. Ay. Buenos días, joven. ¿Por qué tan madrugador? Buenos días, oficial. ¿Usted está enterado de que no se pueden hacer propiedades en la vía pública? Pues no, no lo sabía, ¿no? ¿Usted cómo que lo conozco? No creo, ¿no? Sí. En Facebook lo he visto.
Usted es el abogado que maltrataba a su empleada y le pegaba para que no dijera nada. No, eso no es cierto. ¿Verdad que sí? Yo mejor me voy, ¿eh? Venga, de rodillas, póngase de rodillas. Yo me voy, de rodillas, póngase de rodillas. Oficial, por favor, comete un error. Mi casa, no, por favor, mi casa. Si no quiere que le rompe los hocicos. ¡Cállese! ¡Mi casa! ¡Cállese, le dije, cállese! Claro, mi amor. Por supuesto. Sí, mi amor, créeme. Mi amor, yo tengo todo fríamente calculado. Si tú me dejaras decirte el plan que tengo. Sí, mi amor, escucha, mira. Yo voy a ir a la jefatura. Les voy a decir que ella tiene mucho tiempo robándome. Mi amor, sí, la chacha. Sí, ella tiene mucho tiempo robándome. Y con esas pruebas se la van a llevar a la cárcel inmediatamente. Y todo el dinero será nuestro, mi amor. Claro, mi amor, confía en mí. Todo va a salir bien. Yo lo hubiese hecho antes. Claro, mi amor, confía en mí. Sí, mi rey bello, cosita mía. Maldita vieja, me quiere traicionar. Después de todo lo que hice para ayudarla. Pero ya sé, la voy a denunciar. Sé que ya no va a ser primero. ¿Y a mí? Sí. Voy a tener que hacer una diligencia. ¿Tú te encargas de la casa, sí? Sí, claro. Uy, se me quedó la llave. Vuelvo ahora. Ya sí. Bueno, mi amor, pues me voy y te dejo. Nos vemos en la noche, ¿sí? Sí, claro, que le vaya bien. ¡Yo abro, patrona! ¿Son ustedes? Patrona, la buscan. Es ella, oficial. Esa es la maldita estafadora que arruinó mi vida y me dejó en la calle. Queda usted arrestada. Tiene derecho a guardar silencio. ¡Camine! ¡Camine! Hola. ¿Fuiste tú? ¿Tú llamaste a la policía? Pues sí, es que me arrepentí mucho de lo que le hice. La verdad es que no... Mira, la verdad no me interesa escuchar tus lamentos. Gracias, supongo, por haberme sacado del mismo hoyo en el que tú misma me metiste. Pero eso no significa que te perdone. Eso no significa que voy a olvidar lo que me hiciste. ¿Entiendes? Yo no te quiero volver a ver jamás en mi vida. Así que, largo de aquí. Lo entiendo perfectamente, patrón. Bueno, discúlpame, de verdad. Largo. Largo.